Bueno, y así fue como todo comenzó con una alcancía que estamos llenando desde enero de 2017. Entonces, lo primero es mirar cuántas monedas nos tiene acá. Y bueno, ya luego les voy a ir mostrando. Bueno, y acá está entonces un poquito por encima de lo que es la maleta que voy a llevar de viaje. Acá tengo como lo que es ropa interior, algunos vestiditos así muy vaporosos para el calor que hace en la costa. Mi pavita o mi sombrero, que es absolutamente hermoso, lo adoro, me encanta. Y bueno, y acá para acá es como la ropa de mi esposo. Traigo acá otra ropita suave, una cachucha para el sol. Por acá están los vestidos de baño, el traje o la salida de baño, las toallas. Por acá tenemos como lo que es zapatos o chanclas suaves, elementos de aseo personal. Acá tenemos más elementos de aseo. Y acá está lo que es como el outfit que me voy a poner para el viaje, que sea lo suficientemente cómodo para esas 12 horas que nos esperan. Bueno, ya estoy llegando al punto donde está parqueado el bus que nos va a llevar a nuestro destino. Va a ser un viaje de 12 horas por carretera. Vamos a tener varios cambios de clima, van a haber puntos donde es muy caliente y van a ver como a mediados del trayecto que es bastante frío. Voy a girar para mostrarles ahí pues como el bus. En estos momentos ya llegaron parte de nuestros acompañantes, están en el proceso de guardado de las maletas. Y les voy a ir mostrando cómo va siendo el proceso. Bueno, vamos para acá como en la segunda parada del camino. Llevamos más o menos 5 horas de viaje. Estamos en el parador de Santa Rosa de Osos. Acá llegan pues como todos los buses. Hacen una parada, un descanso. Entramos al baño, comemos algo. Porque de acá hacia el próximo, digamos, paradero de descanso de un rato, faltan más o menos también unas 5 horas, así que hay que aprovechar. Bueno, acabamos de llegar, son las 7:25 de la mañana. Acá lo que ven atrás es el hotel, apenas estamos bajándonos del bus. Y pues como todo gomoso, miren lo que tengo a mis espaldas, la belleza de mar que nos estaba esperando. En el momento estamos esperando que nos acomoden las ubicaciones, que nos bajen las maletas. Entonces, mientras tanto estamos disfrutando de este oleaje tan bonito. El sonido del mar es espectacular, el clima, mejor dicho. Entonces fueron 15 horas y media de viaje en total, pero pues al ver este mar de atrás vale la pena todas las horas de viaje. Bueno, ya va a ser mediodía, por fin nos acomodaron en las habitaciones y aquí estoy como si al tomar, mejor dicho, esas de las habitaciones más bacanas que de la vida, así que llevando estas solas en buena compañía, estoy en compañía de mi esposo, por acá celebrando la Navidad, fechas especiales, disfrutando, y este mar es una cosa absolutamente bella, vale la pena todas las horas que se demore uno. Así sea por tierra, es espectacular. ¿Qué se les digo? Mi nombre es Manuel Gregorio Tapia. Soy guía turístico de acá. Aquí donde vamos en un brazo del mar que inyecta hacia una ciénaga que tenemos muy hermosa allá adentro de 2500 metros de largo. Allá tenemos una casa flotante. Estamos rodeados de agua. Nosotros por eso tenemos acá prohibido el paso de lanchas a motores, porque con la gasolina y el aceite nos contamina. Y en ella misma se cría lo que llamamos la ostra, que es la Viagra Marina. Viagra Marina. El que se toma la ostra, al hombre lo hace subir 40. Ay, no.
Todo cielo. Cielo. Acá de partir, pues. Ven, pásenos por debajo. Porque resulta que llegaron unos señores antiguos, empezaron con unos turistas que eran comerciantes de pieles y empezaron a decirle que tenían una fortuna con la piel del caimán. ¿Cómo hacemos? No, ustedes... Como por el sabor. Bueno, en estos momentos estamos en una casa flotante, en lo que se conoce como la Ciénaga de la Caimanera. Acá hacemos pues como una parada. Esta embarcación pequeña que están viendo al fondo es en la que veníamos, y pues esta es como la mitad del recorrido de lo que les he estado mostrando en video. Bueno, y como el mar está bastante bravo hoy, no nos permiten bañarnos, aparte pues por seguridad, así que no se puede desperdiciar para nada este calor. Estoy en la piscina, por acá hay algunos de mis compañeros que están como aprovechando también esta agua tan deliciosa. Recuerden que siempre que utilizan una piscina se deben proteger su cabello con un gorrito por temas de seguridad. Y nada, no se puede desperdiciar ningún minuto de este paseo porque pues es bien cortico, así que a falta de mar, pues sí. Salud, amor. Bueno, estamos como en el parque de Tolú, vinimos a conocer, aparte hay un sitio de venta de artesanías, de recuerdos, y les quiero contar que estoy probando jugo de zapote, súper delicioso y súper recomendado, y ahí a mis espaldas una hermosura de tronco, ya ahorita se los muestro más a detalle, con unas raíces aéreas muy divinas. Digamos que es un sitio muy acogedor, muy agradable, aparte a esta hora en la que estoy ya cayó un poquito el sol, entonces pues no está tan demasiado picante como estaba en el momento en que llegamos. Les voy a hacer ahí una tomita del árbol que me pareció absolutamente bonito, y me voy a dar a la tarde a ver si de pronto de algún propio me dice el nombre de ese árbol. Miren, este es el árbol del que les hablaba, me parece súper divina esas raíces aéreas que tiene, aparte el tronco se bifurca como en varias ramas gruesas. Es súper bonito, más o menos este es como el ambiente en este parque. Hoy es día lunes 11 de diciembre, es como lo que se está viviendo pues en el momento.